Hola a tots i totes, benvinguts ací al Moll dels Borja, benvinguts a este especial de la 14a edició del triatló Ciutat de Gandia. Un triatló que ja saben com és tradicional, és un triatló sprint, és a dir, es recorreran 750 metres de nado ací en esta zona del port de Gandia, després aniran 21 quilòmetres en bici i finalitzaran amb eixa carrera a peu de 5 quilòmetres. Un triatló que ja és una data marcada en el calendari, 14 edicions. Això parla molt bé del seu club organitzador, el Club Triatló Gandia, i la veritat és que la participació d'este any està sent espectacular. Prop a mig milliard de persones, al voltant de les 450 persones han vingut de diferents punts de tot el país fins a Gandia per a viure un dia tan especial com este, i nosaltres no volíem perdre'ns tota la festa del triatló, tota la festa de l'esport, que una vegada més en Gandia és protagonista. Així doncs, comença este especial Triatló Ciutat de Gandia.
si les apetece una comida de calidad, no duden en pasarse por el restaurante El Andaluz en la playa de Gandía. Está ubicado en el Passeig Rosa dels Vents, en el número 14. La mejor fritura, el mejor cazón y el mejor pescadito frito. Todo lo pueden encontrar, sin lugar a dudas, en el restaurante El Andaluz. Recuerden, Passeig Rosa dels Vents, número 14. Y todo el aroma andaluz nos llega hasta la playa de Gandía. Hablamos con el presidente del Club Triatló Gandía, club organizador de este Triatló Ciutat de Gandía, Àlex Muñoz. Muy buenas tardes, bueno, muy buenos días. Buenos días y muy buenos. Muy buenos, la verdad es que está saliendo todo a la perfección, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que está siendo un día espectacular, que es lo que primero siempre que queremos, que haya buen tiempo, que nos pase lo que nos ha pasado en años anteriores. Y sí, la verdad es que está yendo todo muy bien y para toda la gente que tenemos... estamos contentos porque no estamos teniendo ningún tipo de problema que siempre suelen haber, porque concentrar a tanta gente en este espacio y en tres disciplinas diferentes, nadar, bicicleta y correr, pasa. la verdad es que es complicado, pero bueno, estamos sacándolo. Bueno, al final cerca de medio millar de personas, 450 personas más o menos. ¿Cómo ha sido esta semana previa, estos últimos días antes del día de hoy? 452 exactamente, pues ha sido un poco lo que suele ser, un poco vertiginosa, pero realmente al final hemos intentado que cada uno de los sectores tomarlos por separado para que estuvieran bien organizados y así lo hemos hecho y mientras tanto las inscripciones iban subiendo y hemos llegado pues a un buen número de inscritos que realmente nos llena de satisfacción, no solo a nosotros, sino a la ciudad, porque tener en cuenta que no son solo 452 participantes, sino son todos los acompañantes, plazas de hotel, hay mucha gente de fuera, de Madrid, del país norte, del País Vasco. Al final es un campeonato autonómico, pero también es una prueba puntuable para ranking nacional y eso ha hecho que viniera mucha gente. Sí, la verdad es que estamos viendo un ambiente espectacular, estamos súper atentos también por lo que pasa detrás de nosotros, pasan las primeras clasificadas del sector de por ahora del sector de bici y lo que se nota es que el ambiente es muy chulo, que están pasando cosas muy chulas hoy aquí en este Moi del Sborcha y que lo que viene por delante además va a ser más espectacular todavía. Sí, sí, ahora estamos en medio de la carrera de chicas, ahora en un rato, yo creo que en 10 minutos llegarán, dejarán las bicis y se pondrán a correr. Y luego vendrá la salida de los chicos, que va a ser espectacular. Hay muchos compañeros triatletas que son élite y hay mucha gente de fuera, como he dicho, y va a ser una prueba, vamos, digna de ver y digna de, si podéis venir, que vengáis a verla, si no este año, ya el año que viene. Yo para terminar quería preguntarte, además este año ha habido mucha gente para triatlón que ha querido estar aquí hoy también en este Triatló Ciutat de Gandía. ¿Qué es lo que ofrecéis para que todo el mundo quiera venir? Pues ofrecemos una prueba... A ver, ofrecemos lo que todos ya sabemos, los que somos de Gandía, pero aparte sí que es cierto que tenemos el equipo de promesas paralímpicas, que son los posibles paratriatletas que competirán en París 2024. Y siempre hemos sido una prueba apta para paratriatlón, pero es cierto que no teníamos mucha afluencia de paratriatletas, 2, 3, quizás 4, pero esta vez tenemos 14 y lo que queremos es que se consolide como una prueba también apta para triatlón y que puedan venir de todos los puntos de España a competir en ella. Bueno, pues Àlex Muñoz, presidente del Club Triatló Gandía, gracias y a seguir trabajando como lo estáis haciendo. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues estem ja introduïts dins dels neoprens que començaran, estan a punt de començar este triatló Ciutat de Gandia. Tenim així a un grup de triatletes que estan a punt de començar. Molt bon dia, com estàs? Molt bé, i tu? Bueno, jo no tan cansat com estaràs tu en un momentet, segurament. Però bueno, triatló Ciutat de Gandia, triatló sprint, com el t'has preparat? Perfecte. En este triatló és el de debutar totes les temporades, vamos. És quan comença la temporada, sí, no? Sí. El primer triatló de la temporada de triatló, almenys així a la Comunitat Valenciana. De quin club eres? D'on eres tu? Jo del Chemesí. De l'escola triatló Vialterra Chemesí. I bueno, m'imagino que has estat preparant estos últims mesos, estes últimes setmanes, per arribar així a tope. Claro, per supost. Hem fet algun duatló net, però el que toca és triatló, que això és el divertit. Bueno, este any han avançat un poquet la data i això vol dir que l'aigua estarà un poquet més fresqueta de lo habitual. Estem preparats? Claro que sí, neopreno no se nota. Bueno, què tens més o menys penses que pots fer? Què tens programat? Depèn un poc, perquè ja saps, així, la bici, el grups, tal, però sobre la horeta és el que tenim estipulat, més o menys. Quin és el sector que més t'agrada? A mi, natació. O sea, lo que de normal no li agrada a ningú, a tu és lo que t'agrada. Per supost, per supost. Bueno, pues moltíssima sort. A tu, moltes gràcies, adeu. Bueno, de veritat que és dels que li agrada la natació, em sembla perfectíssim. Anem a preguntar per així, mira, esto es xic d'ací. Hola, com esteu? Hola. Molt bon dia. Molt bon dia. No, no t'allunyes, vine per així. Vine, molt bon dia. Bueno, d'on sou? D'Alacant. D'Alacant, ostres, i parles un valencià no mas alacantí, he de dir-te. Tenim història de Catalunya, sí. Ja es nota. Bueno, què feu a Gandia? Per què heu vingut així? Sou de la UA, no sé si veniu per l'autonòmic, per què heu vingut? Som del gimnàs de l'arena de Sant Joan Platja d'Alacant i venim aquí perquè estem entrenant des de fa ja uns quants anys, per tenir el club des de fa pocs mesos. I aquest és el primer, per mi, el primer triatló. Primer triatló, primera més de la temporada, com el t'has preparat? Hem patit, al començament hem patit, per no dir molt, però jo crec que estem preparats, sí. Quin és el sector que més t'agrada a tu? A mi, a córrer sí. I la bicicleta. I la segona part, sempre la natació sembla que és la niña menys bonita, com sol dir-se, no? És el moment més complicat. No tenim tant de temps per entrenar, és només a la piscina de l'hivern i ara quan arriba el bon temps, poc temps tenim per sortir a aigües obertes, però bé. Heu provat l'aigua ja? No, encara no. La temperatura... No ho sabem. Que vingui el que tinga que vindre. Que vingui el que vingui, totalment. Bé, moltes gràcies. Sí.
Merci. Bueno, estaba Nick también, no, estabas esperando. Escuchando. Yo, quería preguntarte también, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿También es tu primer triatlón? No, aquí en Gandía sí, pero... ¿Tienes más experiencia en otros? Sí, un poco más, no mucha más. Bueno, la misma pregunta, ¿qué sector te gusta más a ti? Correr también. Sí, sí. ¿La sí. natación la tenemos un poquito más, menos, no, menos preparado o cómo? La natación también es estupenda, pero correr mejor. ¿Y más o menos qué tiempo tienes pensado que puedes hacer? Pues, no sé, alrededor de 1.15, 1.20. Sí, bueno, medio. ¿Pero venimos con la idea esa de que lo importante es terminar o aquí venimos a competir? Aquí venimos a disfrutar, a pasarlo bien, a disfrutar un bañico aquí agradable con el solecico que hace, que hace un día estupendo. Y nada, a pasarlo bien todos juntos haciendo algo que nos gusta. Claro que sí. Pues muchas gracias. Nada, vosotros. Mire, pero así mi Paco me va a seguir preguntando, pero así tenemos un chiquete grupet. No sé, no, no sé, no. Ahora, contéme, ¿primera vegada en Gandía? No, segunda vegada. Segunda vegada en Gandía y tú tercera. Tercera. Bueno, ¿qué vos fa repetir? ¿Por qué hubo vingut de nuevo a Gandía? Hombre, pero como es el primer, pues un poco para preparar ya es comenzar la temporada. Pero bueno, cada lado ya está la chaleta, cada más a pronte, más a pronte. Ah, preguntar yo si la vio tocate y si no un poquete en el peo, ahora. Sí, ir a nadar ahí en Valencia y bueno. Imagino que estará igual. Primero estará igual que aquí. Pues después ya. Después ya entres en calor, ¿no? De tres sectores, ¿quién es el que me está agrada? Hostia. A mí correr. Yo a mí correr, a mí correr. Que nadar, sí. O sea, eres de raros, ¿no? Porque la gente normal, nadar es lo que menos agrada. Al mar, sí, al mar me agrada, sí, al porno. A mí me agrada más en oletes, me agrada más... Bueno, la cosa se complica. Que ahí, es que no tenéis calidad, ahí puede entrar una ventaja. Y la típica pregunta, ¿no? ¿Quin temps aneu a fer? ¿Veniu a disfrutar? ¿Veniu a competir? ¿Qué teniu pensat? Darrere de ello. ¿Y per tant, tú? No, yo lo que pueda, mejorar lo del año pasado ya está. ¿Qué tiempo hiciste el año pasado, te acuerdas? No me acuerdo, estaba hablando con mi compañero y no me acuerdo nada de lo que hice el año pasado. Al final hacer un buen tiempo y disfrutarlo, ¿no? Sí, pues la cerveceta y el almorzar. Eso es la clave de todo, pero eso está ahora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, todo el mundo ve al final a gaudir de esta triatlón Ciutat de Gandia, 14 ediciones ya, y evidentemente a pasar o ve, que es lo más importante. Eso sí, amb la competición, que no falte. You can never sleep in traffic. There's living steady panic. I know cause I try asking. Now I see through your habits, just like gadgets. You tell me with the two hands, I'm too bad. Wonder what your fans are like. Need me to get your bills paid, that's what you say. Well, guess I'm just too fake for that. Down.
Y si les apetece una comida de calidad, no duden en pasarse por el restaurante El Andaluz en la playa de Gandía. Está ubicado en el Passeig Rosa dels Vents, en el número 14. La mejor fritura, el mejor cazón y el mejor pescadito frito. Todo lo pueden encontrar, sin lugar a dudas, en el restaurante El Andaluz. Recuerden, Passeig Rosa dels Vents, número 14. Y todo el aroma andaluz nos llega hasta la playa de Gandía. En apenas 15-20 minutos. Línea de meta, pero ahí las tenemos a las 3. Era Sara Bilizar Alemán y Tous. Las tres primeras corredoras que teníamos en la línea de meta y que, ya decíamos, habían abierto un buen espacio respecto a un pelotón que llegaba bastante después, minutos después, a la zona de transición y, por tanto, cerrado el podio femenino con las tres triatletas, esperando la llegada de esa resolución de ese pelotón inmenso. Mientras la carrera de natación sigue su marcha, ya la primera boya. Y estem amb les tres primeres classificades de la categoria femenina d'este triatló Ciutat de Gandia. Sara Alemany, Xisca Tous i Sara també. Muy buenas tardes a todas. Enhorabuena porque lo habéis conseguido. ¿Cómo estás? Dentro de lo que me puedas contar, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contenta? Sí. Que bueno, que no habla mucho español, por eso estamos en ello. Bueno, pues es suficiente. Xisca, ¿cómo estás? Molt bé. Sí, ¿cómo has visto usted este triatlo? Es veritat que molt bé, amb ganes de començar ja el triatlo, ja que estem entrenant bastant i bueno, la setmana que ve tenim més carreres i crec que és un bon entrenament de cara ara el viatge i molt contenta de poder compartir carrera amb les meves companyes d'entrenament i poder treure una mica la feina feta aquestes setmanes antes. Sara, tu també m'imagino que contenta amb un triatló que amb un acompanyat la temperatura que ha sigut un dia jo crec que prou bo, no? Sí, sempre és un plaer competir i més amb aquest equip. La veritat que teníem ja ganes de començar els triatlons i no sé, he disfrutat molt de les meves companyes d'equip i amigues, així que no sé, superbé, la veritat. Heu arribat les tres juntes, les tres agafades, però sabeu que al final sempre hi ha una que té que quedar per davant en la classificació. No sé si sabeu quina de les tres ha pegat el passet i ser breu per davant. La veritat que ens dona igual, és el mateix que ja ha entrat un poc davant que tercera, no sé, hem gaudit molt entrant les primeres, les tres i ja està. Veniu representant a la Universitat d'Alacant, pel que veig. No sé si havíeu estat en Gandia alguna vegada. Jo crec que vaig estar
2012 un classificatori, però no, no havia tornat per aquí. Sí que varen nedar a la part de la mà, però aquí no es port la primera vegada i la veritat bastant bé. Tu, Sara? Jo ja he competit així un parell d'anys, quasi tots els anys aquí hi ha una prova, així que sí, jo ja havia estat aquí més vegades. Bueno, pues enhorabuena a las tres porque son las campeones y ahora a relaxaros ya y a gaudir del día sin Gandía. Muchas gracias. Gracias. Las campeones en categoría femenina de la 14ª edición del circuito del triatlón Ciudad de Gandía. Entraba de dos al día de la femenina. Ahí está Sebastián, ahí está Gallac, ahí están también las corredoras de la Universidad de Valencia, más corredoras, más triatletas de la Dial. Ahí tenemos el podio autonómico. Estem amb la tercera classificada del campionat autonòmic, Yaiza Sáez, que ve des de Bétera. Molt bon dia. Molt bon dia. Bueno, enhorabona, tercera classificada de l'autonòmic. Com ha sigut este triatlo per a tu? Pues està molt bé perquè s'ha marcat un ritme fort des de l'inici de la carrera i nedant he donat el que he pogut, però ja he sigut en el segon grup. Aleshores, en bici no he aconseguit enganxar amb les primeres, he anat en el segon grup i ja no res, em quedava baixar-me a córrer i donar tot el que tenia i ja intentar guanyar a les del meu grup perquè les altres companyes de davant ja estaven molt avant. Així i tot, has aconseguit acabar tercera del campionat autonòmic, que també és puntuable. M'imagino que contenta, no? Sí, molt contenta. Què t'ha paregut? Quin és el sector que més t'ha agradat? Ja no sols perquè t'agrada, sinó perquè estava ben organitzat. M'agrada molt la carrera a peu perquè això que agarrar la passarel·la i tirar tot recte, de fet anava pensant, pareix que m'estic anant com a l'infinit i per un moment he pensat, estic ben, inclús el fin de la meva mort, el final, però no, molt bonic, molt bonic. Ha sigut la carrera a peu el més bonic. L'altre és que l'any passat ja el vaig fer i era el mateix, però sí que és de veres que la bici i això no m'acaba, però la carrera a peu molt guai. Entenc, per tant, en quant a gustos, el que més t'agrada a tu és el córrer, no? Entenc, dels tres sectors o no? A veure, és que vaig variant, el triatló, el bo que té és que pots anar variant i de vegades sí que era córrer, però ara últimament m'està agradant molt el sector de natació, però les competicions no vol dir que és de la primera, però m'agrada, m'agrada. Enhorabona per haver quedat tercera, per haver corregut així, per repetir en Gandia, que dius que l'any passat ja havies estat. Què t'ha fet repetir, vindre així? Pues, sobretot, que és l'autonòmic i això, i volia fer els autonòmics aquest any. Pues enhorabona i moltes gràcies. De res, gràcies a vosaltres. Yaiza Sáez. Dos corredoras de la Universidad de Alicante, corredora de CEA Bétera y también es corredora de la Universidad de Alicante. Ahí están Neus llegando a la línea de meta, más corredoras en este caso de la Politécnica. Lo hace Soler ahora mismo. Tot un èxit d'organització, tot un èxit de participació i al cap i a la fi, tot un èxit de triatló Ciutat de Gandia. Es nota les 14 edicions, es nota el gust que es fa per organitzar aquest triatló i també es nota que la gent té ganes de vindre a Gandia, d'estar així i viure aquest triatló Ciutat de Gandia. Una autèntica passada el que hem viscut avui, però seguirem sempre del costat de l'esport, com sempre els hem dit, Telesafor, que és la televisió també de l'esport de la nostra ciutat. Una forta abraçada i fins a la pròxima.